Tengo tatuajes. ¿Podría ser descalificado para la residencia? De ninguna manera. Recuerda que los tatuajes son una normalidad de la piel. No naciste, por supuesto, con un tatuaje. Entonces, es por eso que se anotan en el examen médico como parte de tu historial y parte de la exploración. Pero para nosotros no tiene ningún problema. Muy bien, pero yo he sabido de clientes que han tenido problemas en la embajada y quiero hacer una aclaración de que si es un tatuaje que se asocia o afilia con alguna pandilla o algo criminal, pues obviamente lo van a anotar, el médico lo tiene que anotar y el cónsul lo podría usar como una razón de descalificación porque tiene afiliación con pandillas. Entonces. Eso, permíteme agregar algo ahí, Almaros. En realidad, eso nosotros no tenemos injerencia alguna. Nosotros únicamente anotamos lo que se ve, pero no tenemos nosotros conocimiento sobre si tienen afiliación a pandillas o no. No es nuestro trabajo. Pero si es algo que dice, o ustedes no le preguntan a la persona, y esto que dice 18, que es una pandilla en Estados Unidos, ¿ustedes no preguntan cómo se define ese tatuaje o qué significa? No, en realidad no es parte de lo que nosotros buscamos. Perfecto, gracias.